buenas tardes y nuevamente con ustedes aquí un día de miércoles, pero bueno, hermoso día, disfrutar del frío, a los que les gustan el frío, a los fanáticos del frío, ¿eh? Pero estamos aquí como siempre con las mascotas y algo más, con el medio ambiente, con las fotos que ustedes nos mandan y fotos que vamos a pasar repetidas porque, bueno, algunos han tenido la suerte de que hemos difundido, han aparecido, pero hay otros perritos que no, así que vamos a pasarlas nuevamente a pedido de la familia. Así que vamos, arrancamos en el día de hoy con la primer foto del día de hoy miércoles. Y vamos con este careta, le voy a decir yo, porque es blanquito y negro, no, blanco y marrón. Bueno, veremos la foto. Parece medio amarronado. Fíjate que tiene zarco, le dirían, ¿no? Porque cuando tiene un ojito celeste y el otro marrón, así lo llaman. Desapareció de Fray Luis Beltrán. La característica la vas a notar desde lejos porque tiene esta marca en la cara, ¿no? Esta careta blanca y marrón. Desapareció de Fray Luis Beltrán, así que si vos lo ves, por favor, retenelo, y si no te animás a retenerlo, te decimos que sacale una foto, mandanos el mensaje por privado y tomamos contacto con el celular que nos dejan del dueño, que es el 341-212-3880. Ese es el teléfono, así que si lo ves, identificalo, esta carita que tiene blanca y marrón. Lástima que no me mandan la foto completa porque no sabemos si es también blanco y marrón o blanco. Error al mandar la foto, pero después vamos a ver si conseguimos otra. Desapareció de Fray Luis Beltrán, así que este, si lo ves, o esta o este, si lo ves, por favor, retenelo o nos mandás mensaje por privado y nos decís por dónde anda. Y ahora enseguida vamos a ver la foto del segundo del día de hoy, la segunda foto que nos dicen tránsito para esta gatita. Anaranjadita, diríamos, amarronada, beige, como quiera llamarla, darle el color, medio bellecita, con blanco. Bueno, se necesita tránsito. O sea, hay mucha gente que tiene ya tantas mascotas que a veces no pueden transitar otra mascota más, o tienen problema con los gatos, si tienen muchos perros y a lo mejor no se llevan bien con los gatos. Así que necesitamos tránsito, que vos las tengas por unos días hasta que busquemos al dueño o hasta que se pueda dar en adopción. Decimos que esta gata es súper mimosa, así que si te querés encariñar y quedártela, vendría bien, pero antes tenemos que ver si aparece el dueño de Fray Luis Beltrán. Así que si a vos te interesa, querés colaborar con las proteccionistas, el teléfono es el 3476-692-000. Fácil, ¿eh? 3476, que es el teléfono de San Lorenzo, la característica, 692-000. Y mientras vamos con la otra foto, te recuerdo que los mensajes, las fotos, el tema que vos nos quieras comentar, por maltrato que a veces me han mandado, o bueno, o alguna consulta, mascotas y algo más, es mi Facebook, y ahí nos pueden dejar, ahí me pueden dejar toda la información o las fotos que querés que pasemos. Vamos con los caniches, qué raro, cada tanto se pierde un caniche. Si alguien lo perdió, ahí tenés la foto. Fíjate bien, los caniches blancos se confunden muchos, pero hay tamaños más grandes, algunos son más pequeños, la carita más chiquita, más grande. Fíjate bien este que se encontró en Barrio Centro y se necesita que alguien lo transite. La persona que la tiene también ya tiene mascotas, no lo puede tener, así que necesitamos que nos des una mano para que los tengas unos días hasta que aparezca el dueño. Seguro que va a aparecer, este perrito está en condiciones, así que, y si lo estás buscando, te paso el teléfono. Se encontró en Bermúdez, en Barrio Centro, en Presidente Perón y Rioja, 341-348-5455, 341-348-5455, esperamos que aparezca el dueño. Porque cuando alguien ve un perro de raza, yo lo quiero. Primero veremos si aparece el dueño, porque está en buenas condiciones.
Y si no aparece por esas cosas o que el dueño no lo quiso más y hizo mal y lo dejó en la calle, será dado en adopción. Pero por ahora estamos buscando al propietario de este caniche, la o lo o el caniche, Bueno, y esta foto que vas a ver la próxima va a decir, no es una mascota. ¿Qué sacaste? ¿O qué? No, me mandó una gran amiga, una gran proteccionista, me mandó la foto que le sacó a estos menores. ¿Se puede hacer esto? Y cada uno es libre. ¿Pero por qué? A ver, y que me dijo, por favor, pásalo en el programa tuyo. Porque esta foto es un llamado a los padres de estos chicos. ¿Qué estaban haciendo estas criaturitas de Dios? Estaban con las gomeras, que dicen que en la zona de Barrio Quinta, en Capitán Bermúdez, pasan seguido, que casi le sacan un ojo a esta señora, que está cansada de que se la pasan tirando con las gomeras a los pájaros, con piedras. Así que, por favor, esta foto, como dice esta amiga, que la pasemos, es un llamado de atención a los padres, que permitan aparte andar con gomeras. Si no lo sabes, ahí lo estás viendo. Es la foto de estos pequeños, la señora la sacó, pero dicen que casi le daban en la cara con las piedras. Andan con las gomeras, iba a llamar a la policía, los chicos lo escucharon, y le dijo, no doy quién es uno de ellos, que tenía un buzo, le contesta, y llama, total no nos pueden hacer nada porque son menores. O sea que saben sus derechos. Una pena, por eso me decía esta amiga, que no saben los derechos de los demás y que hay que respetarlos. Así que, señores papis, por favor, las gomeras no se tienen que usar, porque aparte de que no hay que matar a los pájaros, ¿no es cierto? También podés dañar como esta señora, esta vecina. Las gomeras tienen que salir de la mano de las criaturas y que he visto también yo personas grandes tirando con gomeras. Así que, por favor, bueno, pasemos a otra foto y volvamos a las mascotas. Si vos querés a tu mascota, siempre decimos, esteriliza. Primero, para no aumentar la población de las mascotas. Y también, porque si vos la esterilizás, tenés menos problemas de enfermedades. Si vos sois de Granadero Baigorria, te cuento que el 20 de julio, falta poquito, se va a esterilizar aquí en Granadero Baigorria, así que necesitas. Bueno, te comento que los cupos son limitados. Tenés que acercarte con el documento, o sea, de manera presencial, a la calle Orsetti 1285 de 7 a 13 horas. Así que podés ir mañana, pasado, de lunes a viernes, a la mañana de 7 a 13 horas, con el documento. Y sacar un turno. Te recuerdo que no dejes para el último día. Se va a esterilizar el 20 de julio aquí en Granadero Baigorria. Porque los cupos son limitados. Orsetti 1285. Allí te recuerdo. Agendalo 20 de julio. Así esterilizas a tu mascota. Y esta nos dicen que se encontró en Villa Cassini, en Colón y Las Heras, ¿sí? También estaba lleno de garrapatas, no sabemos si a lo mejor estaba abandonada o no la encontraron y hace días que está, o hace casi un mes que andaba dando vueltas. Se la ha llevado al veterinario, o sea, siempre, bueno, los perros que son rescatados de la calle, las proteccionistas se ocupan de que sean revisados por un veterinario y después, puestos a disposición de alguien que lo quiera adoptar o si aparece el dueño, ¿no? Decisión de las proteccionistas. Decimos que este apareció, sería como un canichito, ¿no? Pero casi allí no tiene casi pelo, en Villa Cassini, precisamente en Colón y Las Heras. Miren, Rapetti es la que se está ocupando, más todas otras amigas, de no aparecer el dueño, que no creo, porque la verdad que estaban en unas condiciones deplorables, será dado en adopción. Y decíamos, nuevamente vamos a repetir con la próxima foto, es repetida del miércoles pasado y diríamos de este mes, no aparece Torpe.
vecinos de Barrio Centro, hay una familia con un chiquito que tenía este perrito hermoso. Vos pasabas y siempre te saludaba con un collar azul. Desapareció, se lo tragó la tierra. Así que si queremos saber, era de Bermúdez, de Barrio Centro. Si, como era muy joven, a lo mejor comenzó a caminar y vaya a saber dónde está. Si vos lo ves, por favor, nos dicen que la última vez que lo vieron fue en Baigorria, cerca de la escuela 555, puede ser. 550 en Granadero Baigorria. Así que te decimos que este perrito negrito con estas manchas, casi diríamos muy particulares, como los Rottweiler, las patas beige y esa máscara beige también en la cara, tiene familia. Es muy simpático, seguro que se va a acercar a vos para que lo acaricies porque es muy mimoso. Te decimos que lo retengas. 3476-607538 o entra en mi página de mascotas y algo más y ahí me dejas mensaje privado y me decís si lo encontraste, si lo viste por algún lado o si lo estás reteniendo. Ahí estamos entonces con las fotos del día de hoy. Como siempre decimos, seleccionamos porque son muchas. Después podés entrar a la página Mascotas y Algo Más y ahí vas a encontrar más fotos de perros perdidos, perros en adopción, del grupo Bajo el Sol, de la asociación que trabaja también, de Fray Luis Beltrán. Bueno, vas a tener miles de fotos para si estás buscando perrito para adoptar o algún gatito o lo que sea. Y como siempre decimos, videos que traemos para compartir todos los miércoles, pero antes vamos a recordarte desde el Centro de Jubilados de calle Rosario 140, hay un viaje que no te lo tenés que perder. Hay un viaje para el 30 de agosto, te cuento, que quedan habitaciones para 4 personas, habitaciones muy amplias. Te cuento que va a ser en el Club House para el 30 de agosto. All inclusive. ¿Qué quiere decir all inclusive? Que vas a tener todo gratuito. Almuerzo, merienda. ¿Quién te da merienda? ¿En qué hotel? Almuerzo, merienda, cenas temáticas, cenas party con tragos. Todo lo que comas, todo lo que tomás en gaseosas, ¿no? Es todo gratuito. Piscina cubierta, hidromasaje, sauna, ¿qué más? El desayuno, me dijeron que tienen 8 variedades de torta, más panes caseros que hacen allí. O sea, no tenés que salir de este clubhouse para disfrutarlo, Para el 8 de agosto, estos 3 días, así que nos llamás al 4913-127. ¿Qué más te puedo decir que tiene? Tiene también en la habitación cafeteras para si vos querés, en tu habitación te dejan saquitos de té, saquitos de café que te puedas servir, frigo bar, aire acondicionado, frío y calor. Bueno, la verdad que para pasarlo con tus amigas unos 3 días diferentes, así que comunicate al 4913-127, que es el Centro de Jubilados de calle Rosario 140, en pleno centro. 4913-127, invitándote al Carlos Paz para el 30 de agosto, pero también hay otros lugares donde vos quieras visitar, así que acércate al Centro de Jubilados. Ahora sí decíamos y estábamos contando que teníamos videos y como ya los chiquitos, diríamos, comienzan las vacaciones, a pedido de Laura, también esta oyente, esta televidente que siempre nos escucha, a ver, cómo es la tenencia de mascotas, el cuidado que tenés que tener, así que compartimos este video. En las calles de San Julián circulan cientos de perros. Esto puede provocar situaciones molestas, como pisar desechos en las veredas, recibir una mordedura de estos perros que están sueltos, provocar graves accidentes de autos, escuchar ladridos que no nos dejan dormir durante la noche y, en el peor de los casos, contagiarnos peligrosas enfermedades. Además, los perros siguen reproduciéndose, teniendo cachorritos sin control, repitiéndose la historia una y otra vez. Pero,
¿Cómo llegan tantos perros a la calle? La verdad es que los seres humanos no hemos cumplido con nuestras tareas. Muchos dueños de mascotas no somos responsables del cuidado de nuestras mascotas, lo que se conoce como tenencia responsable. Esto significa preocuparse por las necesidades básicas, como la alimentación, espacio, higiene, salud, recreación y, por sobre todo, el cariño y respeto que debemos tener hacia nuestra mascota todos los días. A medida que el animal envejece, sus dueños comienzan a olvidarlo, o por falta de tiempo, ya no pueden seguir teniéndolo en casa. Entonces, deciden regalarlo. Permanecen solos durante todo el día o finalmente terminan abandonándolos totalmente. Para que las mascotas no sigan sufriendo, tenemos que ser responsables. Si tenés una mascota, debe ser en patio cerrado, para que no se escape y esté suelto por las calles. Además, dale tiempo, paciencia y cariño a tu mascota. Sácalo a pasear siempre con correa. Que esté vacunado y cuidado. Cuidemos nuestras mascotas. Ahí está el video para los chiquitos, pero también, sobre todo para los chiquitos, ¿para qué? Para que le enseñen a los papis, ¿eh? Que los papis a veces se han olvidado del cuidado que hay que tener cuando llevamos una mascota a la casa. Bueno, y como siempre, no nos olvidamos del medio ambiente. En este caso, vamos a hablar sobre una gaseosa importante, pero que hizo un video muy bueno, la verdad que gustó mucho, y dijimos, ¿por qué no lo vamos a traer nosotros? Así que allá vamos con el video del día de hoy también. Ya vamos. Este no es otro típico comercial de Coca-Cola. Es sobre lo que pasa después. ¿Alguna vez te preguntaste dónde terminan todas nuestras botellas? Por un tiempo, nosotros tampoco. Lo sentimos. Pero el mundo cambió. Y nos dimos cuenta de que las botellas que más importan son las vacías. Las solitarias. Las olvidadas. Y aunque hoy reciclamos 6 de cada 10 de esas botellas, sabemos que no es suficiente. Por eso nos comprometimos a producir cero residuos para el 2030. Vamos a recolectar y reciclar el equivalente a todas las botellas que vendamos. Difícil de creer, ya lo sabemos. Así que obsérvanos, desafíanos, involúcrate. Como él, como ella, como ellos. Gracias por eso. Porque los que no creían en el mundo como era, fueron los que al final lo terminaron cambiando. Hagamos esto juntos. Así que bueno, también con este pequeño mensaje, ¿no? De que para cuidar el medio ambiente, reducir, reutilizar, reciclar, ¿sí? Y no tires la basura en cualquier lado, tenemos lugares donde las tenemos que depositar. Ahí estamos entonces, y como siempre agradeciendo, ya se viene Reporter 2, pero agradeciendo a los comerciantes que nos acompañan todos los miércoles. Y vamos con el comerciante de ya estamos agradeciendo a uno de ellos, que ¿cuántos años? Que yo siempre le pregunto, 40, me tenés que decir, ¿cuánto hace que estamos haciendo el programa de Mascotas y Algo Más? Vamos con Ruchi, Ruchi, que por suerte la gente ya no está tan resfriada, estamos mejor, no hace tanto frío, aunque dicen que la semana que viene va a ser mucho frío. Bueno, podés llamar a Farmacia Ruchi, no solo para los remedios, sino también para productos que tiene de herboristería, también tiene perfumería, accesorios de bijú, Farmacia Ruchi, ortopedia, todo para tu bebé, recetas magistrales. ¿Dónde está? Y vos ya lo conocés, 9 de julio 177 y el teléfono el 4914-652. Y recordá que tiene delivery, llámalo con tiempo y te lo lleva a tu domicilio, Farmacia Ruchi, 9 de julio 177 en Capitán Bermúdez.
Y vamos con Sueños Escalada, que después te muestro este pullover abrigadito que tengo en el día de hoy. Sueños Escalada, recordá, lunes, martes y miércoles, billetera Santa Fe. Si vos engordaste muchísimo, no encuentro talla, no encuentro... Bueno, primero, hay que cerrar un poquito la boca, comer menos. Pero, ¿dónde encontrás talle? En Sueños Escalada. Y si vos decís, bajé de peso, tampoco nada me entra. Bueno, encontrás talles pequeños, talles chicos, en Sueños Escalada. Para toda la familia, todas las tarjetas, pijamas, sábanas también. ¿Qué más te puedo decir? Tiene zapatos, botas. Todo lo vas a encontrar en Sueños Escalada, Remedio de Escalada 212, pegadito y cerquita del Hospital de Capitán Bermúdez. Sueños Escalada para vos. Y después de haberte comprado algo lindo y calentito, también pasa por Sony Roca. Sony Roca, si tenés algún evento este fin de semana, si tenés algún cumpleaños, y si no, verte bien, Sony Roca, que está en España 188. Tenés que ir a comer a Botafogo y tenés que pasar por Sony Roca. Te está esperando, pero antes turnos, al 4912-260. Sony Roca te está esperando y siempre renovándose día a día para vos. Sony Roca. Bueno, y ahí antes de despedirnos estamos viendo, esa es la página donde tienen que entrar. Donde tienen que entrar, Capitán Bermúdez Mascotas, como ya lo dije, dejan los mensajes, podés subir foto también de tu perro que estás buscando, de tu pajarito que se perdió. Ahí entras, Facebook, Capitán Bermúdez Mascotas. Y ahí estamos, hemos finalizado por el día de hoy. Ahí el pullover hermoso, calentito para salir en el día de hoy, para el día, para la noche. Estás bien vestida con un jean, con una calza, la verdad que hermoso, todo muy lindo, muchas novedades, inclusive este viernes entran nuevas cosas en Sueños Escalada. Nos estamos viendo, será hasta el próximo miércoles.